Tras un parón de casi 5 meses, los escolares de enseñanza primaria y secundaria, así como las guarderías de Pekín, reanudarán las clases a principios del próximo mes de junio. De acuerdo con la Comisión Municipal de Educación de la capital china, el retorno se hará de manera escalonada, unos comenzando el 1 de junio y otros el 8 del mismo mes. Eso sí, todos cumpliendo con unas determinadas condiciones de higiene y prevención. Más de 107 millones de estudiantes chinos han reanudado las clases en todo el país, lo que supone cerca del 40% del total, mientras que solo 5 provincias de las 34 divisiones administrativas no han vuelto a la actividad en las universidades, informó el Ministerio de Educación chino. Respecto a la situación epidémica en el sistema educativo, el director del Grupo para el Control de la Epidemia del Ministerio de Educación señaló que actualmente hay un solo caso confirmado entre todos los docentes y los estudiantes a nivel nacional, mientras que existen 14 asintomáticos que se encuentran bajo observación médica. Las autoridades educativas habían señalado que los jardines de infancia y las universidades serían los últimos en retornar a la actividad, por lo que solo quedan ya los estudiantes universitarios por regresar a clases en la capital china.